Monterrey. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar enlazados con todos ustedes en esta segunda conferencia que hemos organizado y que está relacionada con el módulo 2 de nuestro diplomado para periodistas, el periodismo después de Internet. Les queremos recordar que tenemos organizada una serie de conferencias a lo largo del diplomado y que después de que termine cada una de estas conferencias, ustedes tendrán oportunidad de consultarlas, de verlas grabadas y de ver los intercambios que vamos a ir teniendo con todos nuestros especialistas en la plataforma educativa. En esta ocasión, pues queremos agradecer a un periodista mexicano, Ignacio Catalán Hernando, que nos va a acompañar con la conferencia, la primera de dos conferencias que hemos organizado para ustedes en el módulo 2 sobre el periodismo digital. No sé si me van a poner en pantalla el perfil de Ignacio o doy lectura a él. Bueno, voy a dar lectura al perfil, ¿sí? Ignacio Catalán Hernando, fundador en 2017 de Prodigioso Volcán México, en asociación con Prodigioso Volcán de España, para la aplicación de estrategias, la transformación y la comunicación digital de empresas, organizaciones y personas. En España, Prodigioso Volcán tiene entre sus clientes a BBVA, a Telefónica, Coca-Cola, El País, Desigual, KPMG, Roche, Repsol y Cadena Ser, entre otros. En México, atiende a clientes como El Universal y a redes de información y educación del siglo XXI. Esta última, operadora de los sitios de Internet Unión. Ignacio Catalán tiene 30 años de experiencia en comunicación. Trabajó como editor y columnista del diario El Financiero de 1987 a 1993 y fue editor fundador del diario Reforma en 1993. Colaboró como analista económico y financiero en Monitor de Radio Red y trabajó en el periódico El Universal de 1995 a 2015, en donde fue parte del equipo fundador de Internet y del sitio de noticias. En El Universal, sitio de noticias con más de 25 millones de usuarios, desde 2003 y por más de 10 años, fue director de Internet y responsable de contenidos, tecnología, diseño, ventas, redes sociales y nuevos negocios. Catalán es promotor del bien común, del crecimiento personal y del vivir bien a través de Internet, la educación, la capacitación, la tecnología, la salud, la equidad de género, el emprendimiento, la innovación y la comunicación clara. Ignacio Catalán se define a sí mismo como optimista sobre lo que traerá el ciberactivismo, la responsabilidad social, la realidad virtual y aumentada, las infografías con video, la capacitación digital, el Big Data, mejores políticas públicas, los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, los colectivos y la mayor participación de ciudadanos. Le damos la bienvenida a Ignacio Catalán en esta charla, le agradecemos su participación y les recordamos a todos que la intervención de él durará una hora y la media hora restante la dedicaremos a que él responda sus preguntas o tengan ustedes una interacción directa con él en esta transmisión. Muchas gracias. Ignacio, adelante, por favor. Gracias, Lucrecia. Gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey y a FEMSA por la posibilidad de participar en este diplomado de periodismo digital. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión digital, que es parte de las nuevas tecnologías y es parte de la maravilla de podernos comunicar a distancia, a tiempo real, a nivel latinoamericano. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos y a nuestros compañeros de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala y, por supuesto, de México.
Me han comentado que hay 85 participantes en este diplomado, número que me llena de satisfacción y de entusiasmo por poder estar con ustedes. De nueva cuenta, gracias por asistir, gracias al Tecnológico de Monterrey y a Lucrecia, la doctora Lucrecia, que se ha dedicado intensamente en la coordinación de esta conferencia. Yo quiero, como objetivo principal, que ustedes se lleven de esta plática algo útil. Mi intención es de que después de esta hora, hora y media, tengan algo que les resulte pragmático para su vida diaria, para su vida profesional. Sé que han estudiado y que seguirán estudiando antes, durante y después de este diplomado del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA, mucha teoría y muchos elementos históricos, técnicos del periodismo y del periodismo digital, del periodismo en Internet. Mi intención en esta hora y media es compartir con ustedes algo clave que considero fundamental para el éxito del ejercicio periodístico y de cualquier ejercicio profesional, que es el contar con una estrategia profesional de plan de vida y carrera, de objetivos, de metas y de estrategias para saber a dónde queremos llegar, sobre todo en un mundo tan cambiante como lo es en la actualidad el periodismo digital. Y es que seamos claros, seamos honestos, seamos objetivos. Mucho del periodismo que conocimos está en crisis, en una severísima crisis. Crisis de negocio, crisis de ingreso, crisis de modelo de operación, también de credibilidad, también de procesos de producción. Pero donde hay problemas, también hay oportunidades. Y es, como me hacía favor de presentar la doctora Lucrecia, parte esencial de mi formación, el ver en los problemas las oportunidades y en ver en las situaciones de crisis las oportunidades de negocio con una visión optimista. Quisiera pedirles que empezáramos con parte de la presentación, por favor. No sé si puedan ver la presentación del PowerPoint, la primera lámina. Bien, esta la podemos saltar. Muchas gracias, porque la doctora ya me hizo favor de hacer una semblanza de mi trayectoria profesional. La siguiente, por favor. Bien, el objetivo, como les decía, es ofrecer una reunión útil para ustedes. Esa es mi principal meta después de esta plática, que ustedes tengan una visión pragmática del futuro del periodismo y del periodismo digital. ¿Qué se pueden esperar en los próximos 3 años? No quisiera hablar tanto del 2000, del 2010, de la historia del periodismo digital, porque sé que eso ustedes lo conocen perfectamente bien, aunque claro que lo podemos tratar si así gustan ustedes, pero mi intención es ir más hacia los problemas y los retos, las oportunidades que tenemos en el futuro inmediato. Evaluar la velocidad de los cambios económicos y tecnológicos de aquí al 2020. Este es un aspecto fundamental porque la vida cambia a una velocidad impresionante, la vida profesional del periodista. No acabamos de asimilar una tecnología cuando ya llegó otra. No acabamos de conocer una moda cuando ya tenemos la próxima. Esa es una realidad que no va a cambiar. Por el contrario, los cambios van a ser más dinámicos que en años anteriores. Vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos modelos de negocio que es necesario, es conveniente anticiparnos a ellas, anticiparnos a esos cambios para que podamos estar preparados en lo profesional y en lo personal y en lo profesional. Y para eso es importantísimo tener una definición clara de objetivos y a su vez de estrategias. Definidos los objetivos, podemos definir las estrategias. No podemos definir las estrategias si no antes definimos los objetivos. Y eso es un aspecto fundamental en nuestra carrera periodística digital para poder tener éxito. Mucho de lo que vamos a ver en los próximos minutos de sitios de internet, de periodistas digitales que han tenido éxito, es porque precisamente definieron antes objetivos y han aplicado buenas estrategias de negocio. Evaluaremos, por cierto, los diferentes modelos de ingreso y resaltaremos las nuevas competencias del periodista digital.
cuáles son los elementos profesionales cualitativos que las empresas, las organizaciones van a demandar en el futuro inmediato para el periodista digital. Y vamos a conocer algunas de las oportunidades de capacitación en línea que existen en América Latina. Estamos frente a una de ellas, estamos disfrutando una de ellas muy importante, que es la del Tecnológico de Monterrey con este diplomado y otros cursos que tienen a distancia. Hay otras organizaciones, universidades, otras instituciones educativas que también ofrecen cursos a distancia y que son muy útiles y muy valiosos para que el profesional de los medios de comunicación digitales se mantengan en una actualización permanente. Y quisiera yo concluir esta conversación con la necesidad de discutir los valores esenciales del periodismo y del bien común. Con la plática inicial que tuve con la doctora Lucrecia, señalábamos el fin, el objetivo que tiene el Tecnológico de Monterrey y FEMSA de resaltar los valores humanos, de resaltar los valores periodísticos. Tenemos que regresar a la esencia del ejercicio periodístico para pensar en el bien común, para pensar en el bien social, tanto en la política como en la salud, como en la educación, como en la familia, como en la recreación, como en el deporte. El hablar de la sociedad, hablar de las necesidades de superar la corrupción, la delincuencia, la pobreza, la desigualdad de género, son temas que por mucha tecnología, por mucha modernidad, no debemos dejar atrás. Bien, un principio, y les pediría que siguiéramos con la siguiente lámina, donde vamos a ver parte de la bibliografía en la que me baso para esta presentación, son los libros y los documentos que les sugiero. Viene ahí una lista, ustedes van a tener la presentación, pero quisiera yo detenerme en el primero. En el primero, que es El ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas. El autor es mi socio en Prodigioso Volcán, Mario Tascón, y una especialista en medios de comunicación, Yolanda Quintana. Es un libro que ya tiene sus años, tiene 5 años, pero para mí es una especie de principio básico que quiero retomar en esta conversación en torno a los principios ciberactivistas, a la cultura ciberactivista. Yo muchas veces le pregunto a los periodistas digitales si conocen el ciberactivismo y los principios del ciberactivismo, y desafortunadamente muchos no me pueden contestar. Yo quisiera de entrada sugerirles esta lectura de este libro y la discusión de los principios ciberactivistas que están en la base de la comunidad de Internet, de las redes sociales, y que guían buena parte de mi ejercicio profesional. Yo solamente quiero destacar algunos de ellos que forman parte también del ejercicio periodístico. Uno de ellos es que el conocimiento es compartido. El conocimiento es ahora horizontal, no es vertical. Yo no creo en los especialistas, en los gurús, en los que todo lo saben. Creo en la comunidad, creo en el compartir el conocimiento, creo en la wikicultura, en la posibilidad de crear conocimiento y de compartir ese conocimiento que está en la esencia de lo que permitió el surgimiento y el desarrollo de Internet. En este punto quiero compartir con ustedes esa postura para decirles, yo estoy aquí frente a ustedes en esta línea maravillosa tecnológica que me puedo comunicar con 85 personas, pero no me considero un sabelotodo, no me considero un especialista, me considero una persona que le gusta compartir información y que cree en que esa cultura de compartir información nos puede permitir a las sociedades avanzar de una manera más rápida. También es lo que nos permite saber que alguien ya hizo algo de investigación o de esfuerzo para poder avanzar más rápido. No tenemos que partir de cero. Si buscamos en Google, si buscamos en Wikipedia, si buscamos en las bibliotecas virtuales de las universidades o de las instituciones de investigación, vamos a encontrar sin duda conocimientos, elementos teóricos, experimentos de cualquier tema que nosotros quisiéramos investigar. Eso para mí es fundamental, compartir con ustedes, y si están de acuerdo, que me ayuden a compartirlo para hacer una red de conocimiento, para hacer una red de información que facilite
la difusión del conocimiento, en este caso del periodismo digital. Pero esta cuestión del ciberactivismo, esta cuestión de no pensar y no creer que lo sabemos todos, creo que es un método muy importante para que la investigación, el emprendimiento, la creación de nuevas empresas tenga una nueva tónica, tenga una nueva modalidad. Si me regresan, por favor, a la lámina, ¿sí? A la lámina de la bibliografía, gracias. Para mencionarles los siguientes libros que creo que pueden ayudar a la formación del periodista digital. Otro de Mario Tascón es Escribir en Internet, Guía para Nuevos Medios y Redes Sociales, de la Fundación de BBVA. Hay varios libros de otro español, Manuel Castells, que en elementos teóricos tienen una gran relevancia para la sociedad de la información. Uno de ellos es La Sociedad Red, otro de ellos es Comunicación y Poder, y otro de ellos es Redes de Indignación y Esperanza. De los elementos compartidos precisamente de esta cultura ciberactivista, y para nuestros amigos que nos están escuchando en Argentina, quiero resaltar este manual de periodismo de datos interactivos que realizó el periódico La Nación Argentina. Creo que es un documento básico para un elemento fundamental como lo es el periodismo, como lo es el periodismo de datos. Para nuestros amigos de Brasil, probablemente conozcan a un gran periodista digital, Rosenthal Alves, carioca de Río de Janeiro, que fue el periodista que puso el primer diario de Internet en Brasil en 1993. Actualmente es profesor de la Universidad de Texas en Austin y es director del Knight Center para el Periodismo en las Américas. Es uno de los centros de investigación y de difusión de periodismo y de periodismo digital, a mi juicio, más importantes. Realizan un seminario de periodismo digital desde hace 15 años, donde van verdaderas personalidades y verdaderos expertos a compartir conocimiento, y de manera permanente tienen distintos módulos y elementos de capacitación a distancia. Por supuesto, está el Instituto Reuters para estudios de periodismo, y finalmente quiero compartir con ustedes un estudio que se publicó por parte de una organización que se llama Sembramedia. Sembramedia realizó un estudio de medios digitales en 100 medios, 25 en Brasil, 25 en Argentina, 25 en Colombia y 25 en México. Es un documento que está sustentado con entrevistas a más de 150 periodistas digitales y que trata un tema que es el eje central de la conversación que voy a tener con ustedes, que es la economía de las empresas de periodismo digital, los modelos de ingreso, los modelos de negocio, las posibilidades que existen de tener emprendedurismo y poner negocios propios, la dificultad que tienen los medios tradicionales. Esta es la bibliografía que comparto con ustedes, que se fundamenta en parte la exposición que voy a tener con ustedes en los próximos minutos, y que les pido, por favor, enriquezcan en la plataforma de comunicación que vamos a tener. En este sentido, aprovecho para pedirles que sigamos conectados de manera permanente. Yo tuve un año de descanso, 2 años casi de descanso, después de que salí del Universal y antes de poner la empresa Prodigioso Volcán, de la que hacíamos referencia antes. No tuve mucha actividad en redes sociales. Estoy retomando esta actividad en Twitter y en Facebook. Me gustaría mucho tener contacto con ustedes a través de mi cuenta de Twitter y de Facebook, que estuviéramos en contacto permanente. Estoy seguro que ustedes ya hicieron un club de este encuentro periodístico digital del Tecnológico de Monterrey. Me gustaría que me añadieran y que estuviera yo en ese grupo con ustedes de manera permanente, y que en los próximos años pues siguiéramos en comunicación y como amigos permanentes de esta actividad periodística digital. Bien, el punto que quiero resaltar en esta ocasión, se los adelantaba antes, es
El periodismo está en una severa crisis. No es algo que ustedes no conozcan, lo viven y lo padecen. Quienes tengan más experiencia, quienes tengan más años, quienes vengan de periodismo tradicional, del periodismo en radio, en televisión, en periódicos impresos, sabrán que en los últimos años estamos en una terrible crisis económica, de circulación, de ingresos, que ha dificultado muchísimo el ejercicio periodístico. Entre otras consecuencias, ha tenido la pérdida de libertad, la pérdida de independencia de muchas organizaciones, porque el modelo de negocio se ha quebrado. El modelo de ingresos está muy limitado. Por décadas, si no es que por siglos, el periodismo tradicional, sea radio, sea televisión, sea periódico, vivía principalmente de la publicidad. La publicidad en una primera instancia y en una segunda instancia, la venta de los ejemplares, era lo que le daba ingresos a las empresas periodísticas. Pero este modelo se vio fuertemente afectado por la llegada de Internet y por la gratuidad de los servicios de información. Tengo una gráfica en la presentación que quiero compartir con ustedes porque muestra con claridad la gravedad del problema que se ha vivido a partir del año 2000. Esta gráfica dibuja los ingresos ascendentes que tuvieron la industria de los periódicos a nivel mundial desde 1950 hasta el año 2000. Vemos con claridad cómo había una tendencia ascendente en los ingresos de los medios periodísticos en Estados Unidos y podemos inferir que prácticamente en todo el mundo. Pero a partir del año 2000 y con mayor gravedad a partir del 2010, vemos una drástica caída en las ganancias de las empresas periodísticas. Y vemos en una línea rosa, en una línea roja, vemos cómo Google y vemos en una línea verde cómo Facebook irrumpen de manera agresiva en las ganancias de esos medios. Y en el caso de Google antes de 2010 y en el caso de Facebook después de 2010, rebasan ya las ganancias de los medios tradicionales. Prácticamente todos los nuevos ingresos publicitarios de los medios informativos en los últimos 5 años, el pequeño crecimiento del pastel que ha habido en los ingresos publicitarios ha sido ganado, ha sido recogido por las grandes empresas digitales como es Google, como es YouTube, como es Facebook. Esa es una realidad que la previmos, la anticipamos a finales de la década pasada, pero que ha irrumpido de manera violenta y eso ha significado un verdadero problema para las empresas periodísticas y para sus profesionales. No hay recursos, no hay capacitación, no hay sueldos, no hay salarios, no hay prestaciones como las había antes. Esto se agrava además para las empresas que viven exclusivamente de la cuestión informativa. En el caso de México, por ejemplo, las grandes empresas periodísticas se concentraban en su totalidad al ejercicio periodístico. Es el caso, por ejemplo, del diario Reforma o del diario El Universal, que tenían como eje central de su actividad económica a su periódico. Ahora hay empresas que han salido mejor libradas y eso se debe a que tienen otro tipo de negocios, como por ejemplo El Economista, que tiene un negocio inmobiliario el dueño, que tiene un negocio de escuelas de capacitación, o como es el caso, por ejemplo, de TV Azteca, que TV Azteca, el grupo Salinas, tiene ingresos a través de las tiendas Electra, tiene banca y tiene otros negocios en otros sectores que le permite diversificar sus ingresos. Es algo también lo que ocurre como, por ejemplo, en el periódico Excelsior. El periódico Excelsior, propiedad de Olegario Vázquez Raña, tiene otra fuente de ingresos como son los hospitales y como son los hoteles. Eso les permite como grupo tener una diversificación de ingresos. Pero hay otras empresas que no lo tienen, que solamente viven de la circulación de sus ejemplares y de la venta de la publicidad.
estas empresas han sido todavía más afectadas y es por eso que conocemos en el día a día pues las restricciones presupuestales que tienen que hacer en sus gastos, en sus inversiones y desafortunadamente en la contratación de personal. Es difícil encontrar una empresa que contrate o que aumente su plantilla de personal. Por el contrario, lo que hemos conocido en los últimos años es una reducción en el número de periodistas. Lo que hemos conocido es una menor inversión en capacitación, en equipamiento. Desafortunadamente, es la realidad que está enfrentando el mundo entero. Hace dos semanas, por ejemplo, en España salió una nota que indicaba que por primera vez en décadas, si no es que siglos, no había un solo periódico en España que tuviera una circulación mayor a 100,000 ejemplares. A pesar de la crisis en Cataluña, a pesar de la gran información que se dio en torno a la declaración de independencia, ni siquiera el periódico La Vanguardia de Barcelona llegó a tener una circulación mayor a 100,000 ejemplares. Lo mismo pasó con el periódico El Mundo, con el periódico El País, con el periódico ABC. Ya no hay periódico en España que tenga una circulación mayor a 100,000 ejemplares. Cuando, si bien Grupo Prisa tiene en su sitio de internet más de 30 millones de usuarios únicos, es mucha la desproporción que ya hay entre las audiencias de internet y las audiencias del periódico papel. Pero en el internet, y eso lo vamos a ver más adelante, los ingresos no corresponden a lo que antes había en los periódicos impresos. ¿Y eso qué representa? Bueno, pues representa que no hay recursos para los periodistas, que no hay recursos para la investigación como había antes, que no hay el dinero para los equipos, para los viajes, para las entrevistas, para las herramientas técnicas que se requieren en el ejercicio periodístico. Esa es la realidad y es una realidad que no va a cambiar. Esa realidad va a continuar en los próximos años y se va a hacer más grave. No voy a entrar aquí en la polémica de si van a desaparecer los periódicos o no. Nos llevaríamos horas y no es la intención de este seminario. Entraríamos a la polémica de si los libros papel van a desaparecer por las tabletas. No es el caso, no es el tema de esta conversación, pero lo que sí les puedo decir, les puedo asegurar, es de que lo que hemos vivido en los periódicos tradicionales, en las estaciones de radio tradicionales, esto no es un fenómeno solamente de los periódicos, también está ocurriendo con las estaciones de radio, también está ocurriendo con las cadenas de televisión. Sabemos que la televisión digital, Netflix, por ejemplo, es un gran negocio y que los márgenes de ganancia de las grandes empresas televisoras en todo el mundo, sea o Globo en Brasil, sea Televisa en México, sea cual sea el caso, también van reduciendo sus márgenes por esta misma transferencia que ha habido de medios tradicionales hacia internet. Quiero mostrarles una fotografía que tomé en estos días de descanso que hubo en la Ciudad de México por la celebración del Día de Muertos. Es una esquina. A ver si se ve bien. Espero que se vea bien. Es una fotografía que tomé en una esquina de una importante calle en la Ciudad de México, Campos Elíseos, en Polanco. La fotografía fue tomada en un día festivo, pero la verdad, yo que fui periodista muchos años de Reforma, del Financiero, del Universal, me llena de tristeza, de angustia ver cómo la realidad de los periódicos es esta. Periódicos que ya no se venden, que están vacíos en las esquinas, los periódicos gratuitos, incluso veo a las personas, a los compañeros repartidores que ofrecen el periódico y la gente no toma el periódico. La gente se sigue, no baja el vidrio de su auto, están sin demanda. La gente no acepta ese periódico, prefiere, por supuesto,
el teléfono celular. Aquí nos informamos a todo momento, tiempo real, breaking news, minuto por minuto, Twitter, Facebook. Este tipo de periodismo, si bien es importante, si bien es valioso, si bien es muy significativo para la vida pública, el punto es de que en los ingresos, en la venta de publicidad, ya no es lo que era antes. Y eso también en la vida diaria de nosotros, de los periodistas digitales, pues se convierte en mayores cargas de trabajo. Quiero compartirles un texto que leí en mi red social de Facebook. Se los voy a leer, no voy a decir el nombre de mi amiga de Facebook por su privacidad. Si alguien la tiene de amiga, van a saber de quién estoy hablando, pero fue un texto que mandó el pasado fin de semana. Dice así: tarde o temprano, el destino te alcanza y terminas trabajando otra vez, cuando los demás descansan. Y aquí vino la parte que más me impactó. No dejen que sus hijos sean periodistas. Esta profesión ya califica como bullying. Y bueno, las respuestas a estos comentarios fueron: adivino, estás trabajando ahora que es día de descanso, no has cenado, tienes sueño, ayer también trabajaste, etcétera. Esto estoy seguro que no es nada nuevo para ustedes. Estoy seguro que lo viven. Pero lo que quiero aquí resaltar es la importancia de tener un plan B, de tener una alternativa ante esta difícil realidad del periodismo. Porque hay algo que no cambia, que es la pasión que tenemos por el periodismo, por la comunicación. Y en lo personal, pues por el internet, por las nuevas tecnologías, por todo lo que representa la posibilidad de esta magia tecnológica, informativa, de tiempo real, de comunicarnos en red, por esta magia donde ya la información no es unidireccional, sino que también las sociedades están participando de una manera cada vez más activa. Bien, el punto es entonces, en síntesis, que el modelo de negocio, insisto y perdón por la reiteración, está quebrado y no va a cambiar. La publicidad ya no da para sostener el tamaño de las empresas periodísticas como lo hacía antes. Antes era un negocio con altísimos márgenes en el radio, en la televisión, en la prensa escrita, y ahora ya no lo es. La venta de ejemplares aún menos. Y la tendencia es que vaya a la baja. Ahora, pasémonos al medio digital, a los medios digitales. ¿Cuál es la realidad de los medios digitales en su economía, en sus ingresos? Pues no es muy diferente a la de los medios tradicionales. Desafortunadamente, las empresas periodísticas de Internet tampoco tienen la cantidad suficiente de recursos para seguir adelante, salvo aquellas empresas, y vuelvo a uno de los temas centrales de esta conversación con ustedes, que haya una gran estrategia, que haya una gran meta y objetivos muy claros de negocio y objetivos muy claros de ejercicio profesional para ser diferentes, para ser innovadores, para distinguirse en el mercado del periodismo digital y tener así la oportunidad de altas audiencias y de altos ingresos y de un alto impacto en las sociedades de la información. En cualquier país del mundo, esto ocurre en España, ocurre en Estados Unidos, ocurre en América Latina. La realidad de la economía de los medios digitales desde el año 98, 99, que empezamos con Internet, fue muy diferente. Primero hubo un boom donde en la bolsa de valores se cotizaban las empresas como Star Media a niveles de 20 veces su valor en libros. En esa época los salarios eran de 5 o hasta 6 veces mayores a los que había en el periodismo tradicional. Vino después un quiebre de esa burbuja especulativa y se cayó el modelo de negocio y se cayeron todas las expectativas que había en las empresas de Internet. Vino una etapa muy difícil de consolidación
Y vino después un crecimiento gradual con venta de publicidad, los famosos banners, que dieron ciertos ingresos a las empresas por un determinado momento. Ahí, en paralelo, se empezó a dar una verdadera revolución en el ejercicio periodístico con el llamado Internet 2.0. Esto quiere decir cuando la sociedad, cuando los lectores empezaron ya a participar en el ejercicio periodístico y entonces los medios dejaron de tener el monopolio de la información por Internet. Empezaron a surgir blogs, empezaron a surgir páginas de Internet, la tecnología se hizo más sencilla y eso provocó, en términos económicos, una mayor oferta de sitios, una mayor oferta de páginas vistas. Y como en cualquier caso de economía, a mayor oferta con la misma demanda, el precio baja. Y eso fue lo que ocurrió con la publicidad, con el precio de la publicidad en Internet, que aumentó exponencialmente el número de sitios, el número de páginas, aumentó de manera significativa la oferta de espacios publicitarios y al mantenerse igual la demanda, el resultado fue que la caída en los precios afectó a todas las empresas de Internet en los últimos 5 años. Luego vino la automatización para la venta de publicidad. Google, Facebook empezaron a participar de manera muy activa en la venta de publicidad, empezaron a dominar el mercado de la publicidad de Internet y el resultado neto fue que hubo una caída adicional en los ingresos de las empresas periodísticas. Y esto, a su vez, pues ha provocado, de nueva cuenta, este círculo difícil, complicado, para que no haya los suficientes recursos en el crecimiento de las empresas de Internet. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces en el ecosistema de los medios digitales? En Argentina, en Colombia, en Brasil, en México, en Centroamérica. Bueno, que han surgido nuevos proyectos de emprendimiento de periodismo digital. Este estudio que les comentaba de... Disculpen, este estudio que les comentaba de organizaciones periodísticas digitales, les voy a dar una relación de medios que seguramente cada país, cada compañero de nosotros conoce en su país respectivo, pero que me gustaría compartirlo de término, en término global. Este es el estudio de punto de inflexión, así se llama, de Sembra Media, que está disponible en Internet, se los sugiero. Les voy a empezar a decir los medios que hay en Argentina, los nuevos medios que hay en Argentina, al menos los que fueron sujetos de este estudio. Argentina, ADN Sur, Argenieros, Buena Vibra, Caja Roja, Chequeado, este es un gran sitio, se los recomiendo mucho, Chequeado. Confluencia Digital, Cosecha Roja, Crimen y Razón, Crónicas de Moda, Eameco, este me gusta mucho, Economía Feminista, El Gato y la Caja, Eliminando Variables, El Meme, El Mirador, Escritura Crónica, Linguo, Maleva, Porven, Posta, Puchero News, Radio Colmena, Solo Local, Tiempo Patagónico y Taringa. Estos son medios digitales de Argentina. Los nuevos medios digitales que consideran en el estudio en Brasil, y aquí perdonen, yo no sé hablar portugués, no tengo pronunciación portuguesa, mil disculpas de antemano. A Escotilla, Agencia Lupa, Agencia Mural, Agencia Pública, Amazónica Real, Aos Fatos, As Mina, Brio Hunter, Calle 2, Congreso en Foco, Envolverde, Fluxo, Género y Número, Info Amazonia, J, Justificando, Meo, Nexo, Pepo de Hombre, Conversación de Hombres, Ponte Jornalismo, Quebrando o Tabú, Reporter Brasil, Street Music Map, Bold Data Lab y Voz Das Comunidades. Estos son los 20 medios que fueron estudiados en Brasil. En Colombia, Actualícese, Actualidad Panamericana,
Agenda Propia, Conectas, Contagio Radio, En Modo P, Enter Colombia, Filatam, El Paciente Colombiano, un tema de salud. El siglo XXI es hoy, Informativo de Guayco, La Silla Vacía, muy famoso este sitio informativo político en Colombia, La Silla Vacía, ha ganado varios premios. Libreta de Apuntes, Minuto 30, Noticias Día a Día, Primera Página, Pulso Social, Pulso, Revista Emprende, Seguimiento, Sentido, Somos la Revista, Techcetera, me gusta mucho el nombre de tecnología, Techcetera, Techcetera, Tras la Cola de la Rata, nada del Universal, Reforma, La Razón, El País, ellos se llaman Tras la Cola de la Rata, Tuiteros Cali. Y de los nuevos medios digitales en México estuvieron dentro del estudio Animal Político, Aristegui Noticias, Así Como Suena, Cuadribo, el famosísimo Cultura Colectiva, Distintas Latitudes, E-Consulta, un medio que está en Puebla principalmente, el Big Data, el Barrio Antiguo, Horizontal, Caja Negra, Caja con K, Lado B, un diario digital de Puebla, La Pared, Mientras Tanto en México, Página 3, Pie de Página, Pijama Surf, Poblanerías, Posta, Revista Replicante, Reverso, Sin Embargo, Sopitas, el famoso Sopitas, Territorio y Zona Franca. Son los medios que estudió Sembramedia en su estudio el año pasado. Este fin de semana va a haber un foro latinoamericano en la Ciudad de México y va a estar Sembramedia presentando parte de las conclusiones de este estudio. Viene en la lámina que les presenté, viene ahí donde lo pueden descargar de internet. Es muy importante, muy interesante, porque del tema central que estamos conversando, la economía del periodismo digital, la economía del periodista digital, vienen ahí revelaciones muy interesantes de cómo han obtenido su rentabilidad, cómo han obtenido sus ingresos y cómo han podido seguir adelante. ¿Cuál es la conclusión básica de este estudio, pero de muchos otros que antes hemos analizado y hemos evaluado? Hoy por hoy, los ingresos principales de los medios digitales sigue siendo la publicidad. Aun cuando hemos tenido cambios disruptivos en los modelos de negocio, los grandes sitios de internet de todo el mundo tienen como su principal fuente de ingreso la publicidad. Y eso a nosotros como periodistas digitales nos da la pauta de hacia dónde debe ir nuestro trabajo y la pauta de hacia dónde debemos dirigirnos si es que queremos tener un proyecto propio de emprendimiento de periodismo digital. La publicidad, a su vez, está en función de las audiencias. Las audiencias siguen siendo las que marcan los montos de inversión de los diferentes inversores en publicidad. Es muy importante tener audiencias. Antes no era una misión, no era una obligación del periodista, pero hoy por hoy es uno de los nuevos elementos que debemos de tener plena conciencia en nuestro ejercicio diario. No podemos tener una actitud como antes de, bueno, yo escribo, yo hago la nota, yo investigo, yo publico, la circulación no es asunto mío, las ventas no es asunto mío, la rentabilidad no lo es. Eso es pensar a la antigua, es pensar como se podía pensar en los modelos de operación de antes, pero ya no es el caso. Ya un buen periodista tiene que hacer alianza con su gente de mercadotecnia, tiene que ser unión con los objetivos de la empresa para poder seguir adelante. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? El riesgo de no hacerlo es no tener ingreso, y el no tener ingreso, además de que pone en riesgo la viabilidad de la empresa, pone en riesgo algo que es fundamental en nuestro ejercicio periodístico, que es la libertad, la independencia. Tenemos muchísimos casos lamentables donde hemos visto de manera gradual pero consistente la pérdida de libertad y de independencia periodística por la falta de ingresos y también por malas prácticas periodísticas, empresariales y, por qué no decirlo, profesionales. Creo que la honestidad, y aquí
entro un poco a la parte social del periodismo, debe de seguir buscando la verdad, pero seamos realistas, seamos pragmáticos. Si no hay dinero, si no hay recursos, ¿cómo vamos a buscar la verdad? Por eso debemos de tener plena conciencia de la crisis que están viviendo los medios, de la falta de ingresos que están viviendo los periodistas y de las formas como podemos superar esa falta de ingresos. La audiencia, vuelvo al tema, es fundamental y es parte fundamental, por lo tanto, de la formación de los nuevos periodistas. ¿Cómo tener conocimientos de la formación de audiencias? Antes teníamos que escribir bien, que investigar bien, que tomar buenas fotografías, hacer buen trabajo de edición. Ahora tenemos que saber de internet, de un poco de diseño, un poco de edición de video, pero en el futuro inmediato, en el presente y en el futuro inmediato, no en el futuro inmediato, desde ahora, debemos de tener una clara conciencia y una activa participación en los elementos para generar audiencias, para generar volúmenes o nichos de mercado muy específicos que nos den esos ingresos para esa anhelada libertad de un ejercicio periodístico objetivo y libre. Y aquí quiero entrar ya a la parte de estas nuevas habilidades, estas nuevas competencias que debemos de tener los periodistas digitales en el mundo del siglo XXI para enfrentar y superar esta realidad en el nuevo modelo de negocio. Bueno, punto número uno, las bases. Las bases no se pierden. Las bases son: un buen periodista debe de escribir bien y debe de seguir manejando las técnicas de periodismo como lo ha hecho. Eso no va a cambiar nunca. Se requiere escribir bien, se requiere tener buena sintaxis, buena redacción, buena ortografía. Yo en los 30 años que trabajé en periódicos, pues lamentablemente era el duro batallar de todos los días de estar revisando, corrigiendo, precisando la sintaxis, la redacción. Yo soy un fanático de que si bien hay nuevos lenguajes en Twitter, en los emoticones que me encantan, que me gustan mucho, creo que el periodismo, el buen periodismo, debe de respetar las reglas de ortografía, de sintaxis. Es todo un debate, no quisiera profundizar en el tema, pero creo que sí es necesario que la técnica fundamental del escribir en periódicos digitales, nos exige para la seriedad y para el compromiso con los lectores escribir bien, escribir de una manera adecuada, concisa, precisa. Eso no va a cambiar. Y el paso al segundo elemento, que es contar historias. Necesitamos saber contar historias, que es algo que hemos hecho desde un principio del ejercicio periodístico. Saber dónde está la información, descubrir esa información y contarla de una manera adecuada. Estos dos elementos, primeros dos elementos que estoy diciendo, son universales, son básicos, son de decenas o de cientos de años, pero los quiero resaltar porque no cambian y no creo que cambien. Por ejemplo, en una infografía con video o algo todavía más moderno, como va a ser en el futuro inmediato la realidad aumentada o la realidad virtual, el contar historias va a seguir siendo la columna vertebral de nuestro ejercicio diario. En una infografía, de nada sirve que llenemos de datos, que llenemos de dibujos, de gráficas, si no contamos una buena historia. Lo importante en periodismo digital, en periodismo analógico, en una infografía, en una realidad virtual, es saber contar una historia. En la realidad virtual, por ejemplo, en la realidad aumentada, es como el cine, donde se parte de una gran historia para contar. Ya los elementos técnicos son adicionales, pero lo importante es el tener una idea, el tener una visión y en saberla contar adecuadamente. Voy a empezar con los elementos nuevos. Y espero también sus preguntas. Por favor, hagan sus comentarios en la plataforma
A mí me interesa mucho la interacción con ustedes. Les decía de mis ideas y de mis principios ciberactivistas, donde yo parto del principio que no lo sé todo y que lo que yo quiero es compartir lo poco que sé. Y por eso me gustaría mucho su retroalimentación, pedirla mucho a nuestros amigos de Brasil, de Argentina, Colombia. Admiro muchísimo el periodismo que hacen. Tuve la suerte de, voy a hacer un comercial rápido, tuve la suerte de, cuando trabajé en el Universal, estar en grupos diarios de América, y ahí tuve el privilegio, la fortuna de conocer a periodistas extraordinarios del país de Uruguay, de la Nación de Argentina, de O Globo de Brasil. En los viajes que tuve la oportunidad de hacer a Buenos Aires, por ejemplo, también conocí a muchos periodistas de Clarín, que por cierto veo que están aquí, hay periodistas de Clarín, saludos a los periodistas de Clarín, a Marco Foglia, por ejemplo, y admiro mucho el trabajo periodístico de los brasileños, de los argentinos, de los colombianos, los periódicos de Grupo Diario de América. Realmente siempre ponían la pauta en la innovación, y cuando empezamos Internet, pues también ellos eran líderes en cuestiones de investigación y de innovación. Así que yo les pido mucho que aprovechemos esta oportunidad para que haya interacción, para que haya intercambio de ideas, de conocimiento. Ya les leí los nuevos medios, algunos de los nuevos medios que están en estos países. No los veo aquí, por cierto, ¿eh? Aquí veo que hay gente de periódicos más tradicionales, más enfocados al papel. Y qué bueno, eso está muy bien, pero mi invitación es que interactúen con los otros, que los conozcan, que como decimos en redes sociales, que los estoqueen. Métanse a estoquearlos, a ver qué es lo que están haciendo, a intercambiar información con ellos. Bueno, entonces regreso al tema de que ojalá tenga muchas preguntas de ustedes, ojalá que haya una gran interacción. Me comprometo a responder la mayor parte o todas las preguntas. Si no lo puedo hacer en 2 días, 3 días, qué presumido, estoy pensando que va a haber muchas preguntas y ojalá así sea. Pero sí, ofrezco respondérselas todas. Bien. Sigo con el tema. Lucrecia, te pediría, porque me he perdido un poco en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo tengo restante? Estamos sobre las 10:27, 28. Te damos, ¿qué quieres? 10 minutos para que cierres tu intervención y dejar los 20 restantes para leerte varias de las preguntas que ya han llegado y que tengas oportunidad de responderlas. Perfecto, muy bien, así lo hacemos. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque quiero aprovechar estos 10 minutos y voy a jugar un poco como lo hacen los políticos poniendo cartulinas. Editor de audiencias. Es uno de los puestos, de las actividades clave en el nuevo periodismo digital. El editor de audiencias se encarga de hacer crecer el tráfico de los sitios. Es un puesto clave, esclavizante, mucha presión, exige conocer muy bien los algoritmos de Google. No se trata de ver cuál es el trending topic de Twitter en ese momento, no. Se trata de adelantarse a eso. Se trata de que cuando el trending topic se confirme, nuestro periódico, nuestro blog, ya tenga temas publicados. Es un puesto fundamental que antes no existía. O sea, editor de audiencias, ¿qué es eso? Si nos fuéramos hace 3, 4 años, 5 años, se reirían de nosotros, como, bueno, muchas veces se han reído de los periodistas digitales. Pero es fundamental en el ejercicio periodístico el editor de audiencias. Y muy relacionado, el monetizador de audiencias. ¿Debe un periodista monetizar sus audiencias? Mi respuesta es sí. Debe contribuir a eso.
Ya ahora buena parte de la publicidad no se vende en las agencias o no se vende en las empresas, sino que se vende a través de plataformas tecnológicas como Programmatic, que de manera automatizada caen los anuncios, cae el contenido publicitario y los editores, algunos de los editores, deben de tener conciencia de esa realidad para producir el contenido que permita la monetización. El SEO y el SEO, Search Engine Optimization y Social Media Optimization, parte fundamental del trabajo periodístico, de organizaciones periodísticas digitales, es las redes sociales y estar en los resultados de los buscadores de Google. Es fundamental también esta actividad de nueva cuenta para las audiencias. Métodos de innovación. Importantísimo estar innovando, crear cosas nuevas, proceso creativo, sorprender a los lectores. ¿Me regalo un poco de agua, por favor? Sorprender a los lectores. No estar siempre con lo mismo. La gente se cansa rápidamente, se aburre rápidamente. Tenemos que estar sorprendiendo. ¿Se ven? Infografía y visualización de datos. Un elemento fundamental en las nuevas generaciones. Somos visuales, somos de video. Queremos todo rápido. La infografía con video es uno de los elementos que próximamente marcarán las tendencias. Hay gente del financiero aquí, hay gente de otro medio financiero, no recuerdo el país, pero seguramente han oído hablar de FinTech. FinTech. FinTech no es más que la suma del negocio financiero tradicional más la tecnología. Viene toda una verdadera revolución en cuanto a las operaciones bancarias. Es la llegada del dinero digital, del dinero encriptado. Es la época en que van a ir desapareciendo gradualmente las tarjetas de crédito y van a asumirse los teléfonos celulares como medios de pago, como medios de reconocimiento. Es toda una verdadera revolución que no está por venir, ya está, ahorita está ocurriendo esta verdadera revolución en el sector financiero, y si los periodistas no nos adaptamos a esa realidad en el sector económico financiero, vamos a quedar rebasados. Otro elemento fundamental, lenguaje claro. Lenguaje sencillo, directo, sin tantos adornos, poderle llegar a la gente con claridad. Aquí hay una gran oportunidad para los comunicadores, para los periodistas digitales. Contenido de marca y contenido nativo. Otro de los grandes elementos del periodismo digital y de los negocios del periodismo digital en los próximos meses y en los próximos años. Ya los anuncios no tienen el efecto, el impacto de antes, ya se mezcla mucho el contenido de marca con el contenido informativo. No quiero entrar ahorita en polémica si está bien o si está mal, es una realidad y es una gran oportunidad. No es hacer un publirreportaje, no es hacer una nota pagada, no es hacer una nota que diga todo lo que el cliente quiera, porque no es publicidad, no es mercadotecnia, es contenido de marca. ¿Y qué es contenido de marca? Es información que enlaza al consumidor. Tiene que ser información real, objetiva, precisa y útil. No es fácil producirla. Sí es posible y vale mucho. Hay ingresos y hay posibilidades de recursos ahí. Muchas empresas periodísticas nuevas
todas las que les leí, han dedicado a hacer noticias, se han dedicado a competir con los medios tradicionales. En el contenido de marca hay una gran oportunidad para los comunicadores digitales, para los periodistas digitales, que es hacer contenido para empresas que ahora se han convertido en publishers. Es decir, que necesitan el contenido, y recuerden la famosa frase de que el contenido es rey, para acercarse a sus clientes. Hay empresas muy grandes, con muchos recursos, que quieren llegar a sus audiencias con buenos contenidos. Un elemento fundamental en esta plática, cuando yo les decía, quiero que se vayan con algo útil, con algo valioso, es que piensen en la posibilidad de crear contenidos para terceros, ya sea en sus propios medios o ya sea por ustedes mismos en algún tipo de emprendimiento. Los bancos, por ejemplo, tienen millones de cuentavientes o cientos de miles de cuentavientes. Les llegan directamente a través de qué, de su estado de cuenta. Necesitan contenidos para llegarles con otro tipo de información. Les cuento el caso, por ejemplo, de BBVA Bancomer. Tiene tarjetas conocidas como tarjetas de afinidad. Probablemente ustedes tengan alguna de ellas. Yo tengo de la UNAM porque soy estudiante de la UNAM y soy cliente de Bancomer desde hace muchos años. Mi tarjeta de crédito es Afinidad UNAM. UNAM, pero también hay Pumas UNAM. Y también hay Rayados de Monterrey. Y también hay Tigres de la Universidad de Nuevo León. Y hay Monarcas Morelia. Todas esas tarjetas de crédito llegan con un estado de cuenta individualizado. Y Bancomer está produciendo contenidos para esos estados de cuenta. Tienen ya verdaderas unidades de producción, de contenido, lo hacen en parte ellos, lo hacen a través de terceros, pero necesitan esos contenidos y necesitan buenos contenidos, útiles, interesantes, valiosos, objetivos, precisos, pero es una oportunidad enorme para quienes se quieren dedicar a la producción de contenido, terciarizando sus servicios. Otro sector son las farmacéuticas, otro sector son las líneas aéreas, otro sector es la industria automotriz, otro sector son las empresas turísticas. Hay infinidad de empresas que requieren contenidos, que requieren también manejo de sus redes sociales. Aquí el periodista digital, el comunicador digital, tiene una gran oportunidad para un emprendimiento propio o para un trabajo profesional. Yo les decía que quiero que piensen en el futuro, no solamente en el presente, y termino con la importancia de la generación Z. Nosotros vamos a escribir próximamente para la generación Z, ya no para los millennials. Esta generación nació a mediados de los 90, en la actualidad son adolescentes o jóvenes o ya profesionistas que acaban de salir de la universidad, pero que tienen otro chip en la cabeza, tienen otros patrones de cultura, otros patrones de consumo que debemos de entender, que debemos de comprender, si es que queremos llegar a ellos, si es que queremos seguir comunicándonos con ellos. Nosotros manejamos dos pantallas, por lo general. Nuestra computadora, nuestro ordenador, sea de escritorio, sea tableta, y manejamos nuestro teléfono celular. Manejamos dos pantallas. Ellos manejan 3, 4, 5 pantallas al mismo tiempo. Están viendo televisión en Netflix, están informándose en blogs, están en Snapchat, tienen una multicapacidad para estar en varias partes al mismo tiempo y tienen comportamientos mercadológicos muy distintos a los nuestros. Algunos a mí no dejan de sorprenderme. Por ejemplo, el hecho de que no quieren manejar, de que no quieren tener un automóvil. No quieren aprender a manejar.
es un cambio radical para la industria automotriz. Con el Uber, con Cabify, con Metro Público, además de su conciencia social ecológica, ha sido un cambio disruptivo, viene un cambio disruptivo para la industria automotriz porque muchos jóvenes ya no quieren utilizar el automóvil de manera propia. Así como eso, hay N casos distintos de cómo piensan, cómo sienten, cuáles son sus emociones, cómo se comportan, cómo ven el fútbol, que si no los conocemos, no vamos a poder hacer contacto con ellos. No los vamos a poder enganchar. Y en el caso de ustedes, que están en una proyección a futuro de su ejercicio profesional, es muy importante tener esta visión de cómo han cambiado los consumidores, las tendencias del consumidor, sobre todo con esta nueva generación. Lo hemos platicado mucho ya y seguramente lo han analizado en NBS de el cambio en los comportamientos del lector, en los hábitos de quien veía televisión, del radio, etcétera. Estoy seguro que lo han analizado muchísimo. Pues créanme que el cambio que viene con esta nueva generación es todavía mucho mayor, es infinitamente mayor. Y van a llegar con nuevas tecnologías como la realidad virtual o como la realidad aumentada, y va a ser un cambio muy interesante para la próxima década de este siglo, que está a la vuelta de la esquina. Estamos a 3 años de llegar ya a la segunda década. Yo pasé y les decía, y con esto termino mi presentación, les decía que yo tengo 30 años en periodismo. Estudié economía, pero ingresé al financiero en 1987. No puedo creer hoy por hoy lo rápido que se pasaron estos 30 años. Por eso en mi presentación lo puse, no era un chiste, era 30 años, ¿sí? Se van rapidísimo. Así se les va a ir a ustedes. No pierdan el tiempo, no duden, ejecuten, aprendan, emprendan, que no los agobie la difícil situación de las empresas donde están. Hay muchísimas oportunidades en internet, en el emprendimiento. Acérquense a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas fuentes de financiamiento. Hay muchas instituciones que están apoyando el trabajo de los buenos periodistas. Hay becas, hay financiamiento, hay crowdfunding. Está el diario.es, por ejemplo, como un gran modelo y un gran ejemplo de cómo se puede vivir en esta nueva era de periodismo digital. En mi presentación vienen al final algunas fuentes de financiamiento y de becas que quiero compartir con ustedes para que tengan alguna alternativa de financiamiento para poder seguir con sus estudios, con su capacitación y o con su emprendimiento. Si me hacen favor de la siguiente lámina, doctora, esas son las nuevas opciones de negocio, de capacitación, así es. Y en el estudio de Sembra Media, ahí van a poder encontrar como parte de los servicios estas instituciones que están ofreciendo becas. Una de ellas, termino, ahora sí voy a terminar, es National Geographic. Están ofreciendo en la actualidad becas para periodistas digitales, están ofreciendo financiamiento. Es una gran institución, una gran empresa que les puede permitir continuar sus estudios y su capacitación. Muchas gracias, gracias por su paciencia, por su tiempo. Damos paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas a través de la plataforma de colaboración del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Ignacio, muchas gracias por tu intervención, muy interesante, muy retadora, y te digo que hemos recibido muchísimas preguntas. He tratado de organizar las que han llegado hasta este momento por temas. Seguramente no va a haber oportunidad de verlas todas. Ya te las pasaremos para que tú sigas personalmente en comunicación con cada uno de los periodistas que han estado muy motivados. De las preguntas que recibimos, hay desde relacionadas con la bibliografía que tú sugieres al principio, bastante sobre el modelo de negocios y los retos que tiene el modelo de negocios en el periodismo digital.
hay otras que tienen que ver con tu experiencia personal, otras más sobre esta relación compleja entre el periodismo digital y el periodismo impreso, que vemos que todavía en varios de nuestros países tiene peso, ¿verdad? O que hay periodistas que están todavía muy, muy metidos en esta dinámica de trabajo. Y finalmente hay otro bloque que es sobre para qué sirve el periodismo, y de alguna manera tú, al haber compartido esta información de tu amiga en Facebook, pues detonó este tipo de preguntas sobre quién quiere que su hijo sea periodista o la deshumanización del periodismo. Voy a leerte el bloque de preguntas sobre periodismo digital. Las voy a leer todas, dando el nombre de cada quien, y bueno, tú ahí ahorita si nos puedes compartir una respuesta general, y ya después darás respuesta particular a cada uno de los periodistas que las mandaron, y lo hago así para que los demás también tengan acceso a las inquietudes de los demás, ¿ok? José okay. Maupomo, perdón, dime. Claro, ¿sí? Que sí, con mucho gusto. Ok. José Maupome dice, ¿la calidad del periodismo se ve afectada por la reducción de los revenues? ¿Los frutos económicos son escasos para algunos? La gráfica 1 claramente apunta al el despunte de muchas empresas, creando riquezas de manera más veloz que cualquier periódico en toda su historia. Sobre esta misma tónica, Cristina Fallas dice, ¿qué piensa sobre los muros de pago? Roy Moncada comenta, me parece que los medios de comunicación invierten en lo digital porque saben que ahí está el futuro, aunque todavía no sea rentable. Creo que esperan a que un día lo digital empiece a dar frutos. Mirna Ramos comenta, pregunta, ¿cuál es su visión de los medios digitales abiertos versus los de paga? ¿Qué medios netamente digitales son ya rentables a plenitud? ¿Qué medios netamente, Y finalmente, Milagros Flores dice, ¿qué medio sería un ejemplo en ser editor de audiencias? ¿Quién ha podido realmente monetizar? Este es un primer bloque de preguntas más específicamente orientadas al periodismo digital y el modelo de negocios. Sí, muy bien. Primero, gracias por las preguntas, es lo que más me agrada, tener esta interacción. Sí, definitivamente la falta de ingreso, la falta de recurso, dificulta el periodismo de calidad, por supuesto, por supuesto. Yo he vivido varias épocas en distintos medios donde siempre había mayor y mejor periodismo cuando había recursos, cuando había independencia. Por ejemplo, en El Financiero, en la época de las severas crisis económicas de los 80s, era un periódico donde había grandes reporteros, había una gran investigación, pero había, había grandes ingresos publicitarios. El periódico circulaba muchísimo y tenía un nicho de mercado muy poderoso. A mí me tocó llegar a los 25 años y ver a secretarios de Estado haciendo antesala para querer hablar con el director general, Rogelio Cárdenas, para discutir su información, para darle su punto de vista del gran periodismo que se hacía. De verdad que ponía a temblar al gobierno y a las autoridades, y el periódico tenía grandes columnistas, grandes analistas, hizo toda una escuela. Lo mismo pasó con Reforma después. El periódico Reforma llegó después de muchos años del norte en Monterrey, se hizo un gran periodismo, había muchísimos diseñadores, había infografistas, había el mejor equipo tecnológico del momento, lo tenía Reforma, con computadoras, con equipos móviles, transportes, teníamos todo el apoyo y se hacía un gran periodismo, había recurso, había viajes, había capacitación. Pero insisto, esto fue lo que cambió. Esto fue lo que desafortunadamente, nadie es culpable, cambió. Porque el modelo de circulación y el modelo de venta de publicidad por las nuevas tecnologías, por la gratuidad de Internet,
por la creciente competencia, porque se eliminaron las barreras de entrada para hacer un periódico, para hacer un medio de comunicación, cambió radicalmente. Entonces, me gusta mucho la pregunta, pero es la realidad. No hay recurso, no puede haber el mismo periodismo de calidad, y ese es el gran reto al que tenemos. Es lo que tenemos que vencer. Yo les decía al principio, hay un problema, qué bueno, porque hay una oportunidad. No es para ponerse a llorar y para cambiar de carrera o de profesión, si es que es nuestra verdadera vocación. Yo, por el contrario, veo la oportunidad de hacer las cosas distintas, y por eso les decía lo de la innovación, lo del proceso creativo. Los muros de pago creo que es un modelo rebasado, creo que es un modelo que se probó por el New York Times, tiene muchos años y desde mi punto de vista no funcionó y no va a funcionar. Solamente ciertos medios con ciertas características pueden tener éxito, como por ejemplo el New York Times, es un claro ejemplo, o el Wall Street Journal, por razones muy específicas, tienen una audiencia mundial. Entonces, al local le pueden dar 10, 15 o 20 contenidos gratuitos, y quien siga leyendo enfrenta el muro y tiene que pagar. La gente va a pagar por esos contenidos. Si es valioso, si es exclusivo, si no lo encuentra en otra parte, sí va a pagar. Pero si lo va a encontrar en otra parte, va a dar un clic y se va a otro sitio. Solamente conozco medios como el New York Times o como Wall Street Journal, en cierta medida el País de España, pero no tanto, que pueden darse ese lujo, que pueden realmente pensar en una pared para dejar contenido gratuito y después contenido de pago. Incluso en la música digital lo vemos. También muchos modelos de música te dan información gratuita, perdón, música gratuita y con publicidad. ¿Quieres no tener la publicidad o quieres tener una mayor calidad digital en el audio? Paga. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Se va, porque hay otras opciones. No creo, por tanto, mucho en el muro de pago. Un ejemplo de editor de audiencias, se los voy a mostrar. Perdonen, me salí de cuadro un momento. Discúlpenme. Les voy a mostrar una foto. Un poquito más para acá. No le doy. A ver. No. Ahí está. Es el editor de audiencias del Washington Post. Es un artículo de hace un año. Se llama Ryan Kellett. Es el editor de crecimiento de audiencias del Washington Post, que explica en esta nota que está en clasesdeperiodismo.com, ¿qué es lo que hace un editor de audiencias? Describe su jornada diaria, mucho de lo que les comentaba del SEO, del SMO, de adelantarse a las tendencias de los buscadores para dirigir la producción del contenido del día. Este es el caso del Washington Post, pero nosotros, por ejemplo, nosotros lo aplicamos en los sitios de Unión. Nosotros tenemos una editora de audiencias que está adelantándose a las tendencias de búsqueda por cuestiones de fecha, por cuestiones de evento, por cuestiones de otros acontecimientos, y su trabajo es crear audiencias en base a la perspectiva de lo que va a haber en buscadores. La principal fuente de tráfico de muchos sitios es Google, es lo que le llaman el tráfico orgánico, el tráfico que llega de buscadores. Es todo un reto conocer los algoritmos de Google, los cambian cada rato, son unos genios de las matemáticas,
pero tampoco es imposible. Google da muchísimos cursos de SEO, da muchos cursos para saber medir las tendencias. Es una de las actividades para mí más apasionantes en el manejo de las audiencias. Y el editor de las audiencias tiene como trabajo principalmente estar creando esos contenidos, dirigiendo los contenidos para el crecimiento de las audiencias. Es algo, y termino, perdón, ya me extendí con las respuestas, pero es fundamental tener pasión por el rating, por la audiencia. Que su nota sea leída. Si no se leyó, algo está mal. O si impactó a pocas personas, está bien. Pero sería mejor si impactara a más personas. El rating, el tener rating, el tener audiencia, sea en radio, televisión. Antes no era de los periodistas de papel, porque pues quién sabe quién leyó mi nota y mi nota es buena y se acabó. No, ahora hay muchas empresas de mercadotecnia, de redes sociales, que ponen monitores junto a los escritorios y en tiempo real el productor de contenido está viendo cuántas personas le están dando clic a su información. Eso ya me parece una exageración, pero también se los quiero compartir porque es una realidad en muchas organizaciones de mercadotecnia, de manejo de redes sociales, empresas de comunicación digital, para ver si el contenido está jalando o no, porque si no jala, algo está funcionando mal. Bien, pregunto a nuestros organizadores, tenemos tiempo para dos preguntas más, nos quedan 3 minutos. Las voy a leer y si nos cortan, nos cortaron. De acuerdo. Si nos llegan a cortar, yo me despido para que no me pase lo que ocurre a veces en el radio, que llega la cortinilla y adiós. Me adelanto en la despedida. Voy a seguir con la respuesta, pero muchísimas gracias por participar. Lucrecia, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo, con ustedes. Y por favor, les reitero la oferta de que sigamos en contacto a través de redes sociales y de mi correo electrónico. Gracias. Y a través de todas estas preguntas, tú las vas a poder tener acceso en nuestra plataforma. Las dos preguntas que te hago son de Jonathan Lomelí. ¿Qué harías distinto y qué fórmula si resultó? Ignacio, ¿qué aprendiste de Unión, los portales de redes del siglo XXI? Y de Natalia, ¿qué plan realizaste y te dio resultado en medios digitales? Bueno, lo primero que aprendí de Unión fue que hay jóvenes con mucho talento que se van rápido a crecer a otras partes y eso me da un gusto enorme. La verdad es de que es lo que más disfruto. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Lo viví también con un sitio para jóvenes que hicimos de Teba y que después pasó a ser de 10, el sitio de 10 que todavía opera en el Universal. Y concretamente en el tema de Unión fue el aprendizaje de, primero, la información local, de la información hiperlocal. Me dio la gran oportunidad de conocer lo importante que es tener información hiperlocal en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas ciudades, y empezar a segmentar la información, no solamente política, no solamente deportes, no solamente entretenimiento. Gracias, Jonathan, por tu pregunta y por tu trabajo y por tu participación. Me da pie para decir lo siguiente. Hay sectores que no están atendidos. La salud, por ejemplo, de ellos. La salud es un campo enorme de información, de contenido que debemos de tratar. Y la salud, a su vez, se divide en muchísimos aspectos más. No es igual salud diabetes, que salud obesidad, que salud insomnio, que salud depresión, que salud hipertensión, que salud alcoholismo, que salud etcétera, etcétera, etcétera. Millones de personas están interesadas en información y deseosas de formar comunidades. Lo mismo podemos decir en otros sectores de actividad, como por ejemplo los adultos mayores. Yo les hablaba de la generación Z, pero también los adultos mayores es un segmento de lectores, de usuarios que van creciendo sencillamente por la pirámide poblacional que tenemos en México. Vamos, y me incluyo, a hacer cada día más el número de personas mayores de 50 años, que necesitamos otro tipo de información, otro tipo de contenido.
Esto ya lo está haciendo Netflix, por ejemplo. El cine ya lo está haciendo. Series que van dirigidas específicamente para segmentos de personas que son de 60 años o más. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Eso fue lo que aprendí en Unión y del gran equipo de personas que trabajaron en ese sitio. Y de la pregunta de Natalia, casos de éxito real que conozco, bueno, Unión es uno de ellos. Unión ya está en punto de equilibrio. En México hay diferentes sitios como, por ejemplo, Cultura Colectiva, que ha tenido un gran éxito. Son chicos talentosos, brillantes, con una gran visión de negocio, que se fundamentaron en el video y en la narrativa del video para tener crecientes audiencias. Están basados en ingresos publicitarios, pero acaban de tener una gran colocación de capital en Nueva York. Los inversionistas los apoyaron. Es un caso de éxito que tienen millones de seguidores en Facebook y todos nos gustan sus videos culturales, recreativos que hacen. Otro sitio que está teniendo éxito es, sin embargo, de Jorge Cepeda y Alejandro Paz. No ha sido fácil para ellos, al igual que Animal Político de Daniel Moreno. Llevan más de 5 años en la batalla, pero han logrado modelos de operación y modelos de ingreso que les ha permitido tener una gran independencia editorial y han ganado diversos premios por sus investigaciones periodísticas. Han probado de todo. Daniel Moreno en Animal Político probó el crowdfunding, probó la apertura a inversionistas, probó el programmatic. Caso similar ha hecho Jorge Cepeda, Patterson. Sin embargo, son dos casos en México que han tenido gran éxito en la lista incluso de Comscore, quien mide las audiencias. Sin embargo, apareció este mes dentro de los 10 primeros lugares en tráfico de audiencias en México, que fue espectacular. Bueno, voy a tener que interrumpir porque nos piden que concluyamos ya nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Ignacio, y a todo el equipo, a Ricardo y el equipo que nos acompañó en la parte operativa, y esperamos que tú continúes en contacto y en comunicación, interacción con los periodistas del diplomado a través de nuestra plataforma. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego, hasta pronto. Chao. Día, no tardes, hasta luego.